La finalidad es denunciar las irregularidades para la emisión de la nueva identidad, el hecho de que no se está haciendo un nuevo censo, el hecho de que no hay reformas electorales, el hecho de que no se permitirá a las personas que viven en los Estados Unidos votar. Son algunas de las cosas que nosotros nos estamos anticipando. Esta es una alianza no electoral, es una alianza, como dijiste al principio, multipartidaria, en la que coincidimos con todos los problemas que nos vamos a encontrar el próximo año. ¿Y esto podría llevar acciones no solamente de parte de la democracia, ingeniero, sino otras acciones para exigir que haya un proceso creíble, transparente y democrático en el próximo proceso electoral y que haya transparencia y rendición de cuentas? Es que está absolutamente demostrado científicamente, yo lo he demostrado a través de mis redes, científicamente, que no hay transparencia. ¿Cómo va a haber transparencia si en este momento están emitiendo 1.740.000 identidades de personas muertas y de personas que viven en los Estados Unidos? Con lo que están haciendo, yo puedo garantizar, anticipar, que van a tener 2 millones de votos a favor del Partido Nacional cuando no hay nadie en Honduras, más que los empleados públicos, que está dispuesto a seguir apoyando al dictador Hernández. La actitud del Consejo Nacional Electoral en relación a la inscripción de su partido, ¿cómo la cataloga? Defienden sus puestos. Defienden sus puestos independientemente del partido al cual representan. Hoy nuestra casa de radio hizo una denuncia en relación a que sigue el trasiego de droga desde Puerto Cortés hacia Europa. Sí, pero eso siempre lo he venido diciendo. Las 80 toneladas mensuales que pasan por Honduras rumbo a México siguen pasando. Que se hayan llevado a la familia Ardón, al señor o a lo que sea, pero ahí quedó la familia de él. O sea, el trabajo se sigue realizando y el jefe de ellos se llama Juan Orlando Hernández, cuyo jefe es el Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. El tema de corrupción, ingeniero, ¿no hay una institucionalidad que la combata? Ninguna, porque está toda la institucionalidad cooptada por Juan Orlando Hernández. El Ministerio Público, ¿quién está? El señor Chinchilla, que era es una persona afín a él. Y luego, ¿quién más tenés de la institucionalidad? El de la Corte Suprema de Justicia era el abogado de Juan Orlando Hernández, que defendía a los narcos en el bufete Hernández Alvarado en Gracia. Esa es la institucionalidad, el señor Argueta. Entonces, ¿cuál institucionalidad? ¿A quién podemos recurrir? Ahora, con estas reformas electorales, la creación de un nuevo censo electoral y de una nueva tarjeta de identidad, ¿no estarán listos para la primaria de marzo? Es que no es nuevo el censo. Cuando uno va a identificarse y pone los dedos, no necesitas decir todos tus datos, dónde naciste, fecha, o sea, no, te jala la información el censo viejo y automáticamente eso significa que la jala para todos. Y junto a Julio Larios hemos hecho un montón de investigaciones y resulta que el Registro Nacional de las Personas no puede recurrir a limpiar el actual censo porque es ilegal. Solo puede limpiar los muertos de 2020 en adelante. Entonces, los no sé cuántos millones que se han muerto de 1994 para acá no son limpiados y van a continuar votando. Es más, ya están enrolados porque los enrolan doble. Marvin, vos, ¿dónde naciste? ¿En qué? En Pespire. En Pespire, ok. Entonces vos vas a Pespire, pones tus huellas y te va a salir Marvin Ortiz, todos los datos, te toman la foto y te van a imprimir una identidad. Pero te puedes ir al día siguiente, por ejemplo, a un municipio, por decir algo, Namasigüe, ¿de acuerdo? Llegas en Namasigüe, claro, de acuerdo con el del Partido Nacional que hace esto. Y el del Partido Nacional de Namasigüe lo que va a hacer es que te va a imprimir una identidad a vos con un recibo de luz. No te van a preguntar dónde vivís. Llevas un documento que ya está pasando. Ah, yo vivo en la calle en tal. ¿Dónde queda esa calle? Te preguntan. No sé. Pero el del Partido Nacional autoriza porque maneja el identifícate. Y te van a imprimir con el nombre, apellido y los datos del muerto, pero con tu foto y con tus huellas, una identidad a nombre de un muerto. Entonces vos vas a poder el día de las elecciones ir a votar a Pespire. Y después te vas a Namasigüe, que queda cerca, y votas en Namasigüe también. Y eso lo están haciendo en todo el país. Entonces, ¿cuál limpieza? Lo he denunciado mil veces. Eso es corrupción, y eso lo avala el PNUD. Claro que sí, porque poderoso caballero es don dinero.
Además, la impresión de las identidades no va a costar solo $1.88, como ellos dicen. $1.88 puede costar la tarjetita porque va a ser en grises y no a color. Pero hay otros costos de transporte y de muchas otras que no están considerados en ese dato que le dan para cerrarle el pico a la gente que no investiga. ¿Y cómo es que se llenan la boca a decir que están trabajando en transparentar el próximo proceso? Porque la gente que escucha no entiende lo que le están diciendo ni tiene por qué entender porque no es su especialidad. Pero nosotros nos hemos especializado en esto de tanta investigación y hemos denunciado en mis redes, en Salvador Presidente y en arroba Salva Presidente está publicado. Además está violando la ley. Y te invito a que puedas platicar con los del... Bueno, yo no sé si estarán aquí porque están de vacaciones, pero... Tienen 5 meses de no venir. Ok, pero los registradores civiles que te enrolaron a ti o a mí en el 1994, esos son los que están autorizados por ley para enrolarte. Los que andan enrolando son activistas políticos. Están violando, están cometiendo un delito. Tanto las Naciones Unidas como el Registro Nacional de las Personas. Ellos van a tener que rendir cuentas si acaso se llega en algún momento a la democracia. Porque están cometiendo el delito porque los enroladores que están utilizando, ninguno está autorizado ni fue juramentado para hacerlo. Entonces vamos a un nuevo proceso con la misma regla donde va a poder hacerse fraude. ¿Cuál es el escenario al que nos estamos...? Es peor, el nuevo es peor, porque en el nuevo te van a decir, no, si el Partido Nacional sacó 2 millones de votos. Ahí están los resultados. ¿Qué quieren ustedes? Si Juan Orlando Hernández es un dios, claro, metió 1.740.000 identidades falsas, más las 200.000 que votan por él, 2 millones de votos. Por eso yo le digo que ni toda la oposición junta llega a 2 millones. Si el que tiene más soy yo que tiene 1 millón, entonces ellos van a imponer 2 millones, esa es la realidad. Eso podría incrementar el clamor popular, ¿dónde está el dinero? Devuelvan lo robado y hacer otras exigencias. Ya sabemos dónde está el dinero, o sea, eso ya seguirlo preguntando. ¿Y cuándo lo vamos a ir a traer entonces? Bueno, Juan Orlando Hernández lo tiene, si lo sabemos. Es más, ahí están las cuentas del Chase Manhattan Bank, donde depositaron $34 billones. Eso lo va a reventar Estados Unidos en algún momento. Puede ser que con la nueva posposición que le van a dar en septiembre al juicio de Tony Hernández, puede ser que en ese momento reviente lo de los $34 millones y aparezcan unos imbéciles que prestaron sus cuentas y sus nombres, que van a ser castigados así como fueron castigados Callejas y Cahuit por ese delito económico en los Estados Unidos.